¿Qué tal, entertainers? Soy Ramón Jiménez de Your Entertainment y bienvenidos a una nueva video reacción. Acaba de salir el primer tráiler oficial de Moon Knight, este antihéroe que tendrá su propia serie en Disney Plus, y que claro será parte del UCM. Moon Knight es un personaje un tanto desconocido, es un personaje oscuro, con traumas, doble personalidad. Sí soy. Créanme, un personaje muy, muy interesante. No sé si hablar de él después del tráiler o una semana antes de que se estrene la serie. ¿Ustedes qué dicen? Pero bueno, no perdamos más el tiempo y vamos a ver el tráiler. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Ok. Pobrecillo. Oh. ¿Está como esclavizado? Okay. ¿Quién es Mark Spector? Okay. Ahí está este. ¡Ah! Se me puso su nombre. Ethan Hawk. Ethan Hawk. Qué bello. Oh. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Ok. Recordemos, es un teaser. Los teasers son el tráiler del tráiler. Pero lo que se nos mostró aquí. Me gusta cómo abordan todo esto de la doble personalidad. El traje de Moon Knight se ve increíble. Me gustan estos detalles de vendas que se ve como tipo momia. Siento que es un aspecto muy moderno para el personaje. Digo moderno y las momias son de hace varios siglos. Pero sí, se ve increíble. Ethan Hawke, ok, tiene una leve aparición aquí en el teaser. Pero por lo que leí y creo que está casi confirmado, él va a ser el villano principal. Sí, esta serie pinta ser una de las mejores. Igual me gusta este estilo más oscuro, más violento. Digo, no creo que sea tan violenta como las series de Netflix, pero sí se ve este cambio de tono. Un gran cambio. Sí, definitivamente Moon Knight es ahorita el proyecto que más espero de Marvel. Y díganme, ¿cuándo quieren que suba video de él? ¿Esta semana que se estrenó el tráiler? ¿O una semana antes del estreno de la serie? Ustedes díganme. Por lo mientras, un saludo a Joshua Romero, Jorge González y Sinonitosaurus Mileni. Y muchas felicidades a Lobin por cumplir exitosamente con la misión. En efecto, los miembros fundadores de la Liga de la Justicia en los cómics son Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, Linterna Verde y Detective Marciano. Y ahora la nueva misión, si deciden aceptarla, es... ¿Cuál es el título del primer episodio de Star Wars cronológicamente? Mucha suerte con la misión y ya saben, síganme en mi página de Facebook donde subo las noticias del día. Mis dos Insta, en el primero subo fotos bien locas y en el segundo también son noticias. Mis dos Twitter, en el primero les cuento mis decepciones amorosas y en el segundo pues son noticias. Y TikTok, donde por lo común doy datos curiosos de personajes de Marvel y DC. Denle like y suscríbanse o si no Moon Knight irá tras ustedes. Ay, qué miedo, yo me voy. Por lo mientras yo me despido y nos vemos a la próxima.